Es un primer proyecto piloto en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industria y Comercio y los gobernadores para desarrollar en todos los departamentos de Paraguay unidades productivas industriales o procesadoras de alimentos o productivas de lo que sale del campo. Los gobernadores van a identificar asociaciones existentes que tienen necesidades de maquinaria para aumentar su productividad y que ya tienen mercados. Nosotros como Ministerio de Industria y Comercio vamos a poner nuestra experiencia al programa de competitividad microempresarial. El Ministerio de Agricultura y Ganadería va a aportar los fondos a través de un programa al Banco Mundial. Y si Dios quiere, para el 31 de mayo vamos a tener 17 nuevas unidades productivas mucho más eficientes en Paraguay. Si esto sale bien, y no tenemos ninguna duda que va a salir bien, vamos a replicar esto con más fuerza. Es el modelo del Paraguay que trabaja, es el modelo del gobierno central con los gobiernos departamentales sin distinción de colores trabajando todos juntos para que la gente de Paraguay tenga trabajo. Así que celebramos esta primera reunión, nos volveremos a encontrar en Coronel Oviedo el 15 de febrero para pasar revista ya a la selección que los propios gobernadores van a hacer de quiénes van a ser esas asociaciones a ser beneficiadas y a partir de apretar el acelerador. ¿Hay un monto para esto, ministro? Hasta 500 millones de guaraníes por cada gobernación, es como proyecto piloto. Sí, buenos días, señores ministros, gobernadores, técnicos presentes. Tengo una breve consulta. ¿Puede ser tanto para apoyo a la producción de alimentos como también para el procesamiento o industrialización? Mientras esté vinculado a la actividad productiva, sí, puede ser. No hay ningún problema. Si se van a comprar máquinas destinadas a una cierta actividad productiva, que también estamos nosotros ayudando en este programa de inversión, no va a haber problema. En el caso de tambos, ¿puede ser tanto máquina como infraestructura? Puede ser criadora, puede ser ordeñadora, animales también puede ser. Y de repente yo creo siempre es mejor trabajar con caras que con voces. Hagamos un esfuerzo, elijan ustedes un lugar, juntémonos dentro de Paraguay, no solamente en Asunción. La próxima reunión del 15 de febrero, hagamos en un lugar equidistante a todos y conózcanse los técnicos, las caras, porque a la larga este va a funcionar sin los técnicos.